Mm-hmm. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Listos para comenzar la sesión de hoy? Buenas noches. Buenas noches, entonces. Bueno, vamos a iniciar entonces lo que es la sesión. Poco a poco se van sumando los demás. Y bueno, veamos. Miren, eh, vamos a recordar entonces. Veamos acá, miren. Eh, vamos por lo que es este tema. Miren. Vamos por este tema que es el número 15. Vamos a ver lo que es consolidar datos. Va a tener un libro que va a tener varias fichas y ¿sí? las vas a consolidar, ¿verdad? Entonces, eh, hoy nos acabamos la semana 3 y Contenido y estamos a, a, digamos, casi en la recta final del curso, que es, pues, los últimos contenidos, ¿verdad? Terminando hoy la semana 3 y comenzaríamos mañana, viernes, la semana 4, con los cinco temas respectivos. Bueno, mira, vamos a ver qué es esto de consolidar. ¿Alguien tiene idea de, que, de qué se refiere de consolidar datos en Excel? A ver, veamos. ¿Qué entendemos por consolidar datos en Excel? Eh, como unir o, o almacenar todos los datos en una sola hoja. Sí, correcto. Así es. Vaya, bueno, mira, hay varias maneras de hacer las mismas cosas en Excel. Digamos, más de una forma de hacerlo existe en Excel. Lo que pasa es que a veces no es la, el proceso adecuado, ¿verdad? Y a veces puedes hacerlo de tres, de tres maneras diferentes, pero el más sencillo o el adecuado podría ser el segundo, o el primero, o el tercero, dependiendo. Entonces, cuando vas creciendo en esto, en el aprendizaje de Excel y tienes un problema, te das cuenta, ah, aquí voy a aplicar este proceso y te sale bien. Entonces, consolidar es esto. Mira, vas a tener, aquí está un ejemplo, ¿ves? vas a tener en un mismo libro, ojo, en un mismo libro de Excel, hace un archivo, vas a tener tres fichas, ¿verdad? Enero, febrero y marzo, correcto. Ahora, esas fichas tienen el campo de país y, pues, digamos que sean ventas, un ejemplo, verdad. País y venta, país y venta. Ahora, podría ser de que, por ejemplo, en el primero está Argentina y en el segundo, pues, con verlo creo que no, pero en el tercero sí. Entonces venís y van a ver elementos en común. Asumo yo de que todos los países están en al menos una hoja, pero eh, dada la casualidad que la hoja es el B, ¿verdad? Entonces, ¿Qué quiere decir, por ejemplo, vaya, México podría ser de que eh, aparezca en los tres o en dos o en uno, o sea, pero sí debe aparecer en más de uno, ¿verdad? Entonces, al unirlos, me va a salir ahí la ensalada, ¿verdad? Que, digamos, Argentina tiene ventas de enero, febrero y marzo. O, al contrario, solo tiene de febrero y marzo y no del de, eh, mes que falta, febrero, enero, perdón. Entonces, cuando consolidemos, tenemos que venirnos al menú de datos y vamos a buscar un botoncito que se llama consolidar. Vamos a decirle que, ojo, consolidar es, es una operación de suma, de adición. O sea, de agrupar. Entonces venimos y, y le vamos a decir cuando estemos consolidando la operación con la que queremos consolidar. Porque alguien te puede decir, mira, sácate el consolidado. O sea, agrupa todas las ventas, pero sácate el promedio. Entonces no te están diciendo que sumes. Sí te están diciendo que consolides o que agrupes o que juntes, pero que te des promedio. La otra es que te puede decir, consolida y me das, das el valor mayor o el menor. Entonces, hay que fijarse bien qué, qué es lo que pedís. Siempre va a ser el mismo proceso de consolidar todos los datos, pero la operación podría ser que no o sea la suma. Y esa se la vas a cambiar acá. ¿ve? Ahora, cuando consolidas, si te das cuenta, eh, enero estaba en alguna parte de la hoja de enero y acá le vas a decir en qué parte estaba. Marcas, después de que marcas enero. Mira. Le decís agregar a la lista, o sea, arriba solo marcas. Y después que marcas, le decís agregar. Y aquí está enero, repetís a marcar en febrero, o sea, lo buscas, lo marcas y lo agregás. Marzo lo buscas, lo, lo marcas y lo agregás. Y ya tienes las tres. Entonces ya te voy a explicar en qué funciona eh, estas rótulos. O sea, ¿qué quieres que te salga? Mira, la fila superior son los eh, nombres de los campos. Y la columna izquierda, en este caso, pues eh, veríamos qué es. Entonces, el resultado de esa agrupación es lo que te venía diciendo, mira, de que no todo, o sea, un país no necesariamente aparece en todos los meses, claro, si no está, pero podría ser que un país sí, mira, España aparece en todos los meses, México sí, El Salvador solo está en febrero, pero al final consolidaste, ¿verdad? porque estarlo haciendo a mano esto, o sea, te va a llevar tu tiempo y puedes hasta equivocarte, pero consolidando no no bueno, vamos a hacer un ejemplo, mira, te mandé en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, te mandé un archivo que se llamaba consolidar datos 1 y 2. son dos ejemplos diferentes, ¿verdad? pero hace lo mismo ahí ustedes lo, lo bajan y lo ven, y si quieren hacer el del país este, lo tendrían que digitar, ¿verdad? tendrías que hacer así, mira Ventas por país en enero, ponelo de enero, ¿verdad? En febrero lo de febrero, en marzo lo de marzo. Y en una hoja aparte, consolidado. Y entonces vas a digitar esto, ¿verdad? Vas a digitar estas tres Enero y todo esto. Si querés en ese orden o si no, no. Es, eh, febrero, marzo. Y ahí está. Vale. Entonces veamos. Vamos a abrir este. ¿Ven el Excel que dice consolidar datos provenientes de varias hojas en Excel? sí vaya ese es el que tenés ese se llama datos uno ¿verdad? consolidar datos uno vaya ahí te pide esto mira que la estructura de la hoja debe ser similar a la en todas para este ejemplo es así Mira yo tengo las ventas de enero ¿verdad? y tengo estos productos ¿verdad? aquí están los productos verdad y tengo eh, como va por semanas enero tiene cuatro semanas un ejemplo ¿verdad? Y acaba el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el total. Y ahí voy llenando las ventas, ¿verdad? Productos, versus días. Y lo, que, y lo que voy llenando es cuánto vendí cada semana. Vaya, semana 1, ¿verdad? S1, semana 2, va a ser igual. Si pusiste CPU con punto, C.PU, eh, así lo va a poner en la semana 3, Si pusiste. Cámara de DG digital, quiere decir, ¿verdad? Aquí, mira. En la semana 4, así lo pusiste en las demás semanas, ¿verdad? Vale, lo vamos a dejar así. Cuatro semanas, mira, y su contenido, digamos que es similar, la estructura, ¿verdad? Y sabes por qué? Bueno, para que no me pierda, ¿verdad? Eh, y me ponga en el mismo orden esto. Ok, entonces venís y esto va a estar acá, mira. Vas a tener una hoja. Dentro del mismo libro, ¿verdad? Donde vas a poner consolidado de venta. ¿verdad? Bueno, ese es el primero. Vamos a hacer un consolidado de valores. O sea, acá, ¿qué quiere decir? Que él va a ir y va a hacer la extracción de los datos, pero me lo va a pegar como valor. Si yo actualizo después un dato y le pongo más ventas a un producto, no me lo va a actualizar. Tengo que volver a correr la... La, el proceso de consolidar, ¿verdad? Para que me lo actualice. Vale. Por eso dice ahí, mira, consolidar datos, valores, sin vínculo, no actualiza, o sea, datos así, solo valores. Vale, me voy a poner en la celda A3, de aquí para allá va a caer el resultado, no sé hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Va a ocupar lo que necesite ocupar. De igual me puedo poner en la D y él va a poner acá, pero digamos que yo me voy a colocar acá. Estamos, ¿verdad? Vaya, mira. Entonces venís y acá a A3. Desde ahí voy a comenzar a poner el consolidado. Entonces ven, le digo datos, menú datos, consolidado. Mira, está en el grupo de herramienta de datos. Menú datos, consolidado. Mira, ¿en qué grupo está? Clic. Vaya, estando acá, bueno, esto eh, lo vamos a eliminar. Estas son las referencias de un ejemplo. Pero si ya le cambié, no. Ah, está en blanco, mira. Vaya. ¿Qué función vamos a ocupar? Cuando te dicen consolidar, ¿qué función es? Suma, porque es agrupar. Si te dice junte, agrupe, sume, eh, consolide, eso es la de suma. Vaya, mira. Si no, si te dice, mira, acepte un promedio, es promedio, ¿verdad? Pero acá le vamos a poner suma. Clic. Ok. Mira, referencia, aquí vamos a ir a buscar la primera hoja. Da lo mismo que comencé desde la, desde la semana 4, 3, 2, 1 o... Bueno, aquí da lo mismo cuál agarré. ¿verdad? La onda es que las marques todas, pero por orden vamos a comenzar de la semana 1, ¿verdad? Le digo semana 1 y ahí está formando ya la dirección, mira. Y marco desde la primera cabecera y marco toda la hoja. Mira. Y él te pone toda la nomenclatura ahí. ¿Qué te puso ahí? Eso se llama referencia, ¿verdad? Te, yo le digo nomenclatura, pero se llama referencia. O sea, te pone toda esa referencia ahí. Hoy le vas a decir agregar y te lo pasa a donde van a estar las listas de las referencias agregadas que vas a juntar, las que vas a consolidar. Vaya, ok. Entonces, la de arriba la borro. Ya no me sirve. Y me voy a la segunda referencia, que sería la... Semana 2, ya cambió, mira, semana 2 y la marco. Estamos, y acá le doy a agregar, ya me pasó la semana 2 para abajo y le doy a suprimir a la que está arriba. Estamos, entonces venís y hoy te vas la semana 3. En semana 3 marcas... el el rango, ¿verdad? Y ahí está, mira, semana 3, el rango. Todas están en la misma, mira, comienza de A3 y terminan en H15, todas. Y le decimos agregar. Y borramos esto. Venís y hoy vuelvo a agregar la misma, mira. Le di clic y puse semana 3, dos veces, mira. Y le di agregar, fíjate bien, mira. ¿Qué pasa? No se puede agregar dos veces, vaya, usted. No se puede. Entonces venís y ahí hay tres. Me paso a la cuatro, ¿verdad? ¿Estamos? O sea, no te puedes equivocar en eso porque no te deja pasar. No, puede, no te acepta elemento repetidos. No repetido. se puede duplicar. No se puede duplicar, ajá. Lo que sí puedo tener es por ahí otro, otro cuadro a un lado y marcarlo, ¿verdad? Eso sí. Pero dos rangos no, porque él entiende, el Excel entiende que va a ocupar ese rango para unirlo. Entonces, uh -huh. si lo pones dos veces, entonces ahí sí tendrías que ingeniarte a tenerlo dos veces en la misma hoja, ¿verdad? Uh -huh. Aunque no tendría mucho sentido. Bueno, habrías que ver, hay unos trabajos de Excel un poco raros, un poco raro, uh -huh. Pero, uh, como te digo, ahí le buscas, le buscas el proceso adecuado, o si no, lo duplicas poniéndole en otra hoja y le pones semana semana 4.1, semana 4.2, ¿verdad? Vaya, ok, vamos por la semana 3. Estamos en la semana 4 y la marcas. Tenés que tener cuidado, fíjate bien, si solo marcas hasta las 14 y no te fijaste, esto te va a funcionar porque está bien, pero vas a dejar una fila de por medio. Ese dato, ese dato de memoria USB te va a faltar. Vaya, marcalo bien, mira. Y dale, agregar. Vaya, ya tengo cuatro semanas. Vaya, hoy... Fíjate bien, esto es así, mira, si ya eh, el consolidado va a caer en desde donde lo estabas configurando, esta que se llama consolidado enero, si le doy a aceptar, él junta y consolida el área. Eso que se mira marcado es el área equivalente a, todas las, a todo el tamaño de, del rango de las hojas que hice. Miden igual, pues va. Uh -huh. Pero el problema es que aquí solo me trajo valores y ya te voy a explicar por qué. Vaya, eso si lo dejo ahí o lo borro da lo mismo, lo voy a borrar. Si lo dejo marcado o le doy clic en A3 da lo mismo. Va, consolidar. Media vez le das consolidar y aquí pusiste hojas, ya agregaste referencias, ya quedan los mismos rangos, ¿verdad? Si vas a cambiar alguna, por ejemplo, si la S4 yo ya no la quiero, le doy clic y le digo eliminar y la quité, ¿verdad? Uh -huh. Así vas a borrar lo que es una referencia ahora, pero como la voy a poner, me voy, no le vas a dar clic a donde dice examinar, porque si le das examinar, comenzás a buscar en el Explorer una referencia exterior, eso no, es aquí, acá oh, y venís y marcas la S4, ¿verdad? Marcas la S4 y fichita acá y le decís ah, agregar. Y si la agrega en orden o en desorden, no importa. Lo que importa es que estén las que necesitas. Vale. Mira, fila superior, ¿qué es? Ya vimos que si lo dejo ir esto, si no le marco nada abajo, solo me da los valores. Fila superior son los nombres de los campos. Y te sale así, mira. Eso es fila superior, ve. los nombres de los campos. Fila superior. ¿Estamos? Vaya, ahora lo voy a volver a correr. Consolidar columna izquierda es que te va a aparecer donde dice productos todo los, lo, el detalle de los productos mira y ahí te sale vaya lo voy a borrar fíjate bien consolidar si le decís fila superior y columna izquierda él no te pone la primera fila aquí tendría que decir productos mira entonces eso digamos que no es, es lo de menos porque productos es la matriz de acá entonces vos venís y ya sabes que aquí para que te salga eso o lo vas a una de estas le decís control c y te venís y acá pega valores mira hacerlo así porque si lo digitas vas a escribir algo otra cosa aunque ese campo no se ocupa vale, esa es una la otra es que puedes marcar todo esto desde A3 mira y le decís así consolidar y le decís fila superior y todo lo marcado, ¿verdad? Y te lo puso, y hoy inmediatamente, después de que te puso la fila superior y la, y la, los valores, le decís otra vez consolidar, y le decís que te ponga la columna izquierda, y ahí está ya todo. O sea, no, no para, para que trates de, de no digitar nada, ¿verdad? Entonces, estos valores son, that, no son fórmulas, mira Son valores eh, como que fuiste, cortaste y pegaste, ¿verdad? Vaya, vale, ahora, ¿qué pasa con esto? Mira. Si yo me vengo a enero 4, semana 4, y en el mouse le pongo en vez de 500, solo le pongo 1. Antes de esto vamos a hacer este experimento. Mira, <coughs> Mira cuánto extrajo, 671. Este valor lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí. Pa, 671 el mouse. Si yo en la semana 4 vengo y en vez de 500 le digo que vendió 5. Él ya, ya cambió aquí, ¿verdad? Pero también debe haber cambiado el consolidado, este no va a ser 671. Me pongo en A3 y le digo consolidar y le digo que fila superior, columna izquierda y correr. Mira, cambió, ¿verdad? O sea, porque eran 500 y creo que se lo borré. Mira, o solo le puse 5, ahí está. Solo le puse 5 y en vez de 500, mira. Entonces, ¿qué pasa? Este, cada vez que haces un cambio, tenés que volver a correr esto. Por ejemplo, voy a vez a semana 5 ah, bueno. y me dijeron que en, si son 500. Este ya cambió. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Vaya, mira. Lo puedes comprobar así, mira, igual. Te vas a la semana 1. Te venís al total. Mira la barra de fórmula. Semana 1, total. Más. Semana 2. Total. Más. Semana 3, total, más semana 4. Y ahí arriba, te das cuenta, ya construí la fórmula de semana 1H4 más, semana 2H4 más, semana 3H4 más, semana 4H4. Y ahí está, mira. Y esto, si lo copio, me va a hacer para todo el estado. Pa Pero, ¿qué pasa si haces cambios? Vos otra vez con el bendito mouse, mira, en vez de 1, son 100 mira la fórmula. La fórmula dice 7.70. Pero si me voy en A3 y vuelvo a correr el consolidado, mira, hoy sí ya lo, lo cobra. Y así voy a estar cada vez que haga. Porque este solo te extrae y no te... ¿Qué hace? No te actualiza los cambios. ¿Vale? Bueno, ¿Estamos con eso? necesariamente tiene que estar en el, H, en el A3 para no, refrescar el consolidado no, puede estar en cualquier lado, vaya, por ejemplo yo lo, el consolidado lo puedo sacar donde quiera, las veces que quiera por ejemplo voy a bajar acá, mira, y estoy en, en esta celda, B, B19 desde ahí, en adelante si, voy, si aprieto consolidado y lo extrae, mira si me voy para acá y le voy a dar clic a cualquiera, mira, desde ahí para allá lo extrae, ¿eh? Puede estar en cualquier lado. Este, este, este consolidado es, es, es un copiado, pero agrupa. Sí, pero me refiero a darle el refresh. Tendría que ser siempre en el A3, ¿no? Porque no, no en cualquiera. En cualquiera. En cualquiera. Para, en cualquiera, para refrescarlo para... Vaya, mira. Yo me voy a poner casi encima. Aquí, mira, un poquito aquí. Este, en teoría voy a encaramarme encima de esto, ¿verdad? Vaya, mira. Y ahí le voy a dar consolidado. Mira lo que va a pasar. media vez hayas marcado el consolidado, ese va a ir a caer en cualquier lado que le indiques. De esta hoja, ojo, de esta hoja, si te pasas a una hoja nueva y, le, y pretendés que aquí va a caer el consolidado, no se puede, porque el consolidado queda configurado en la hoja que lo hiciste. Aquí tendrías que volver a armar las la referencias para consolidar, ¿verdad? Okay. Eso sí hay que tener cuidado, porque acá... Cae, ahora, truquito, lo que puedes hacer es copiar esta hoja. O sea, aquí, mira, ya, ya llevé una copia. Entonces, como ya llevo copia, el consolidado ya lo trae, mira. Ah, y le cambias nombre, ¿verdad? Eso sí se puede. No hay problema. Pero, bueno, ahí eh, la idea es que cuando uno hace estos consolidados no cambia tanto, ¿verdad? Sino que se mantiene más o menos estática esa manera de trabajar. Fíjate que te sirve bastante. Por ejemplo, alguien te manda los correos electrónicos y vos ya le dijiste dónde exactamente, o sea, ya le diste estas estructuras pues, vaya, ah, le dijiste aquí me vas a poner solo las ventas. De... Obviamente si él en, vez de, en, vez de, en la línea del mouse puso ot otros valores, o sea, ahí ya no podemos hacer nada. Fue error de digitación, ¿verdad? Pero esto sí, mira, hay que tener en cuenta. Fíjate bien cómo dice CPU. CPU dice en enero, enero semana 1, mira. Enero semana 1 dice C. PU Yo le voy a quitar el punto y lo voy a poner, sí, mira, junto, c.pu. En las demás semanas dice c.u, 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 c.u. Entonces, si yo consolido, voy a borrar todos estos datos para que mires. Vaya, ya, ya, ya configuré las direcciones de... Lo que voy a consolidar, ¿verdad? Aquí está, mira, consolidar y ya lo configuré. Lo único es que en una de las tres o de las cuatro hojas CPU le quita el punto y en las demás está igual. Yo le doy correr, hace esto, mira. Te pone el otro como que fuera otro producto. CPU sin punto te lo consolida los datos de él, ¿verdad? Y c.pu te lo consolida. Ahora, todas las ventas, si las totalizas, obviamente, si, si o estás agarrando la matriz, te va a dar el mismo dato. Pero el problema es que aquí es el mismo producto, el que está aquí, es el mismo producto, pero mal escrito. Por ejemplo, vaya, otro ejemplo. Cámara. Mira, en cámara de G. En febrero. Bueno, en el mismo enero, para después no perderme. En el mismo enero. A cámara digital le quito DG porque ya sabemos, ya yo creo que ya no venden de las cámaras anteriores, no sé, pero creo que no, ¿verdad? Va, entonces venís y te venís al consolidado, borras los datos para que mires y me pongo en cualquier celda, ¿verdad? Y ahí le digo consolidado, como ya está marcado, le digo que lo corra. Y aquí viene arrastrando el mismo problema de los dos CPU, pero es lo mismo, pero en cámara también, mira. Tengo cámara DG y cámara. O sea, en el detalle tengo problema, cabe, en el detalle, ¿verdad? Pero si yo sumo las ventas por matriz, acá y yo le pongo el, el autosumatorio, me va a dar lo mismo, pues. Pero eh, no es correcto, entonces hay que tener cuidado. Entonces vamos a arreglar esto, mira. Vaya, trucos. Si yo selecciono la venta 1, la 2, la 3, la 4. Y acá donde dice CPU. Le pongo C. Punto. U. Eso como ya le expliqué, ¿verdad? Que esto estaba todo seleccionado. Mira. ¿Estamos? Va, entonces venimos y le vamos a poner CPU sin punto. Están seleccionadas las tres. Estas se llaman fórmulas 3D. CPU sin punto, va, entonces mira CPU en la 1 cámara sí lo voy a dejar mira, CPU, ah, ahí tenemos un problema, mira, cámara, dejé vale. entonces, ¿qué tengo que hacer? Clic control y marco las fichas las tres fichas, De donde dice cámara voy a poner cámara, enter <coughs> vaya, hoy que si te das cuenta, cámara ya está así, normal. Cámara también, en la 10 está, mira, fila 10, fila 10, cámara. Fila 10, cámara. Vaya, en donde tengo problema es en esta. Pero esto ya te lo voy a explicar. Vaya, entonces ya puse bien los productos. Los nombres de los productos. Y ahorita uh, borramos. Y le damos consolidado. Como ya está marcado todo, ¿verdad? No hemos cambiado estructura. O sea, todo está igual. Y ahí está, mira. Si te das cuenta, CPU sale bien. Y cámara sale bien. Entonces venís y ¿qué pasa? Eh, si cambias estructura, cambia. Vaya, fíjate bien en sábado. Mira, sábado lleva tilde. Me voy a enero 4. Y aquí a sábado le pongo sábado sin tilde. Sábado sin tilde, mira. Y aquí mismo voy a correr la consolidación. Y le digo consolidar. Acá ya me puso sábado con tilde porque hay tres fichas que tienen sábado con tilde y la otra sábado sin tilde. Como te digo, a nivel global la operación siempre te va del mismo número porque está sumando, etc. Pero, um, o sea, en el detalle no hay dos sábados, ¿verdad? El problema es la tilde. Entonces tenés que venir y, y ¿qué vas a hacer? Bueno, mira, eh, o le quitas las tilde a todas o se las pones. Ahí ve. Pero algo tenés que hacer, ¿verdad? Entonces venís y este sábado mejor lo voy a dejar con tilde por si doy otra clase con este mismo archivo y lo pongo acá, mira, ve, sábado con tilde. Entonces me voy en el consolidado y aquí si lo corro de donde eh, elijo mira lo que está seleccionado es lo que acabo de correr pero hay un remanente de que quedó del consolidado anterior la el total que dice en y esto igual ¿va? lo eliminamos y ahí ya me volvió a dar correctamente mira entonces si haces algún elemento de, de cambio en el filtro porque esto es un filtro nada más es un filtro avanzado verdad pero te te suma entonces eh, lo considera Excel como otro elemento y te lo te lo coloca pues pues sí de eso se trata vaya vamos a hacer hasta aquí estamos bien hemos entendido sí vaya hoy viene una una variante cuántas semanas dijimos que teníamos cuatro cuatro vaya hoy viene y me dice mire fíjese que por ser semana alta vamos a trabajar domingo te dice ok, entonces y eso sería póngale como semana cinco agregas otra ficha y como el método de trabajo es igual, pones eh, aquí debería decir quinta semana, ¿verdad? Ventas, quinta semana. O solo domingo, o quinto domingo. Como sea. Pero eh, acá te das cuenta que todas las semanas traían hasta sábado. Entonces, este es domingo. Ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? La estructura tiene un cambio adicional y te lo va a agregar. Pero, pero ojo, eso acá, acá te lo va a agregar. Pero eso no está agregado el domingo, ve la semana 5 horas. Enero con domingo, pues semana 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregarlo. Te vas a donde tenías la hoja de consolidado. De entrada, te ubicas en el lugar a donde eh, has elegido que de ahí en adelante caiga el consolidado. Te venías consolidado. Y acá, agregas la referencia. ¿Cuál era? Esta, la 5. Esto lo moves para que no te estorbe y marcas todo, porque estás trabajando con todo el cuadro, ¿verdad? No vayas a venir a marcar solo domingo porque no sé qué va a dar. Estás trabajando con todo el cuadro, seguir la tendencia, mira. Y ya sabes, ¿verdad? Que aquí tienes que hacer cambios del producto CPU y cambios en el producto cámara. Vaya, pero digamos que ahorita está. Ya marcamos y le decimos agregar. Mira, la referencia le decimos agregar y la va a agregar y aceptar. Y ya te la trajo. Vaya, los errores vienen, mira, que son esos. Porque eh, la quinta semana tiene C.PU y cámara. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, mira, como, como la semana 4 está correcta, marcas los nombres de los productos, control C y, y le das pegar valores, ¿verdad? Y ahí te pega los nombres cabal. Entonces ven y corre el consolidado. Ojo, acá el consolidado te va a dar dos líneas menos. Ya vas a ver. Ahí está, mira. Tenés que tener cuidado de no dejar el residuo del consolidado anterior. Por eso yo lo que hago es que eh, primero borro, ¿verdad? No vaya a ser ¿verdad? Porque no, si se te fue la onda y dejaste las líneas y te las sumas, te las va a sumar es consolidado semana 5 mira ahí está ve una dos tres cuatro bajadas y está las cinco son cinco referencias y aceptar y ahí están todas ¿verdad? ¿Verdad? ahí están todas mira con domingo verdad y ya sabes verdad si es domingo tenés un cambio en estructura o sea pues, lo único que puedes cambiar es esto mira si cambia dinero no hay ningún problema o sea valores de la matriz eso quiere decir si cambias valores de la matriz, no hay ningún problema. Si comenzas a cambiar encabezados o nombres de filas, ahí ya te metiste en problemas, ¿verdad? O si quitas, o sea, si los quitas en todas, no hay problema, te lo va a quitar. Pero si lo quitas en, en solo una, ahí está. Entonces, de, después de esto, puedes darle formato y toda la cosa, y esto lo puedes seguir trabajando aparte. Vale, entonces ahí vimos toda la variante de, de esto. ¿Estamos? Vale, hoy te voy a explicar el consolidado con vínculos y el que sí actualiza. Vaya, vale, esto, para no complicarnos, yo voy a hacer una copia de esto. ¿Verdad? Porque quiero explicarte otra cosa. Y acá. Esto lo voy a copiar. Mira, lo que estoy haciendo es una copia del, del rótulo va, con, con vínculos. Y este lo voy a, lo voy a borrar. Va, entonces ahorita tengo el, el normal que hicimos, actualización de consolidación sin valores, sin vínculos y que no actualiza. Copié para traerme las referencias. ¿A qué me refiero? Para traerme esto, pues. Estas referencias, para no volver a hacer. Va, y estando acá, le pongo consolidado enero con vínculos. con vínculo. Vaya, mira. Entonces, ¿qué quiere decir? Vaya, esto quiere decir que si aquí yo no tengo nada, como es el mismo filtro, ¿verdad? Consolidado, ya sabes, ¿verdad? Si esto era hoja y comenzar desde cero, aquí no hay nada, marcas las cinco hojas. ¿Por qué? Porque también se va la del domingo, ¿verdad? Marca las cinco hojas y le vas a dar clic aquí, eh, fila superior, columna izquierda, pero... Si lo querés con vínculos, eh, le das clic aquí. Crear vínculos con los datos de origen. <coughs> le das a aceptar y te va a salir este esquema. Mira. Va, este esquema que es. Nivel 1 es eh, comprimido, o sea, resumen. Y nivel 2 es detallado. para nivel 1 es así. Mouse y lo que le toca a mouse. Va, analicémoslo así, mira. Mouse y lo que le toca a mouse. Si yo lo, lo expando, <coughs> mouse, mouse abajo me da el, el total, ¿verdad? Mira, mouse. ¿verdad? Y me está diciendo que son oh, he vendido 800 mouse. Y lo que te dice acá son las hojas que han participado en esa consolidación. ¿Verdad? Eh, o sea... Si te dice si aquí te mostrara todas te las va a mostrar con el mismo nombre, verdad? Pero si te dice aquí que son cuatro no cuatro filas con un nombre son cuatro hojas, sí son las cinco son las hojas que hemos puesto acá debería de, de decirte ahí eh, el nombre de la ficha, verdad? Pero no te la dice entonces, pero sí por intuición sabemos que son la primera ya sabes que semana uno la, la última sería la de domingo, ¿verdad? Vaya. Vale. Eh, uno es comprimido, dos es detallado. ok, si lo tengo con en resumen, <coughs> mira, si lo tengo en resumen y elijo mouse y le doy clic en este más detallo el mouse. Aquí está, mira. Si me voy a cámara y le digo clic en el mouse detallo esto. Esto a esto se le llama esquema, ya, un esquema. Nivel 1, resumen, nivel 2, detalle, ¿verdad? Y va a ser un poco amplio, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, entonces venís y... ¿Qué es lo bonito de esto? Bueno, mira, lo bonito de esto es esto. De que te venís a una o de las hojas. Voy a agarrarle el domingo. Y en el domingo en Mouse... Fíjate bien. Mouse tiene 800 en total. He vendido 800 dólares. Y Domingo tiene 30. Todas tienen 30. Ahí vamos a hacer los cambios. Si aquí yo me voy a domingo. Y le digo que aquí vendió 100 en vez de 30. Y me voy a consolidado enero con vínculos. Acá ya está el primer cambio. Mira, 100 y ya me sumó. Entonces venís y te volvés a ir a cualquiera. ¿Verdad? Y agarramos USB y le ponemos 500 dólares. USB 500. Entonces la ventaja de este es eso, de que te actualiza. Ahora, lo que puedes hacer es venir, marcar esto, control C. Y no sé, si te lo quieres llevar como valores, ¿verdad? Te venís a otra hoja y aquí le decís pegar valores. Y ahí te acá le tienes que eh, marcar, eh, ponerle el esquema de consolidado de valores. Su... A ver si te lo permite. Bueno, acá lo marcas así, ¿verdad? Porque aquí tendremos que explicar el tema de, de, de esquemas y eso es, es otro punto. Pero eh, quitando el esquema, tenés eso. Ojo, si querés sacar solo valores, entonces me regresa al filtro anterior, es este. Si querés ver detalles, es, es el, el con vínculo y te presenta el detalle, ¿verdad? Tenés ambos. En ti, resumido, es este. Ya lo tenés con valores, pero con detalle es este, ¿verdad? Ojo. Si lo actualizaste, este lo tenés que volver a actualizar. Estamos con el de detalle. Ahora, si querés quitar estos, ojo, aquí está, ¿verdad? El esquema. Si lo querés quitar el subtotal, pues eso está en datos y le decís subtotal, aceptar y acá decís quitar y te lo quita pero te lo deja detallado. Ahí cada quien ya... Y ha detallado, pues venís y esto ya lo puedes borrar, ¿verdad? Y si quieres, lo vuelves a sacar. Eso ya es cosa tuya. Digamos aquí, consolidar. Eh, ves que diga aquí crear vínculos. Las mismas referencias y <coughs> te lo vuelve a hacer, no hay ningún problema. Lo que pasa es que si quieres quitar esto de consolidado, es aquí en subtotales. Datos, subtotales, aceptar. Ah, y te va a decir quitar, ¿verdad? Ah, tienes que estar encima de uno, encima de, de, de la hoja de los subtotales, ¿verdad? Subtotal, quitar y te lo quita. Vaya. Vale. Lo vamos a dejar activo. Consolidar y aceptar. Ahí está ya. Vaya, si acá te salen que no se mira, bueno, ya sabes que tenés que hacer, ¿verdad? A las columnas las haces un poco grandes, no tan grandes. ¿Eh? Y ahí está. ¿me? Podría ser que te deje uno así, pero eso, eso es, ya, es, ya es formateo. ¿Hay ¿Vale? alguna pregunta con esto? No, Ah, estamos. Pues. Va, voy a cerrar este archivo. Les mandé un archivo más. Ese archivo más el otro archivo eh, se llama consolidar datos 2 Vaya, en este de consolidar datos 2 va a ser otro ejemplo es, es siempre el proceso de consolidar pero la logística es diferente Vaya, vas a tener un reporte de ventas, aquí te reportan cantidad de vendidas y tenés esta secuencia de productos en este orden y las ventas van a cambiar Vaya, lo tenés en enero en febrero y en marzo, ¿verdad? Entonces venís y el orden de los productos se va a mantener. Lo que cambia es la cantidad de ventas. ¿Estamos? Entonces, tres meses, enero, febrero y marzo. Esto lo vamos a ir a depositar de manera consolidada en el que dice reporte consolidado. Pero acá... Si te das cuenta, yo no voy a consolidar las dos columnas que dice producto y que dice eh, el mes, ¿verdad? Acá, sí es verdad, están ambas, pero yo no necesito consolidar aquí ambas, sino que eh, lo que me tengo que asegurar es que esto sea en el orden que está acá. Vaya, y hay diferentes maneras de probarlo, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hacer así: igual. Si donde dice mouse es igual a la de marzo. Si me dice verdadero, es, este producto es igual al de marzo acá, ¿verdad? Si me dice verdadero. Entonces, yo para estar seguro, ¿verdad? Va, y todas verdadero, mira. Entonces, chévere. Estoy, estoy, estoy seguro que en marzo estamos bien. Ok, hoy igual. Este producto de marzo, bueno, si querés, aquí pones enero, febrero, solo estoy co corroborando, ¿verdad? Y marzo, vaya, mira, y es así, igual, esta, si sí es igual a la de enero. ¿Cómo? Igual, ¿verdad? Marzo del consolidado es igual a el producto de marzo del estado de enero. Vaya, verdadero. Todas me tienen que decir verdadero. Perfecto. Igual, este es igual a el de febrero. Mira, verdadero. Solo estoy comprobando, ¿verdad? Porque aquí había otra manera de hacerlo. Pero lo más fácil, no me voy a complicar. Igual. Este. Es igual a marzo. Va a verdadero, mira. Con eso estoy comprobando los nombres de los productos. Todos son verdaderos. Ok. Entonces, ver verdadero estamos bien. Okay. Estoy seguro que cuando aquí jale la cantidad de mouse, va a ser mouse. Ok. Lo que necesito consolidar va a ser lo que son, son las cantidades. Y esas van a ser las que van a estar en este volado. El amarillo es muy chillón, en este, en este cuadro color o rosado, no sé, aquí mira ¿Verdad? entonces me voy a poner en este reporte consolidado acá porque ahí voy a dejar caer el consolidado y vengo y hago la operación, ¿verdad? datos consolidar suma, porque me están diciendo agrupación y bueno, esta referencia eliminémosla porque no sé que si sí están correctas Suma porque me han dicho, si me dijeran el promedio, es pues una cosa, ¿verdad? vaya, suma. Y agarro la primera referencia, me voy a enero. Y en enero ya habíamos dicho que yo no voy a marcar productos, voy a, voy a marcar los, la cantidad. Si te das cuenta, a veces no es necesario marcar todo. sí Si sí. sí, sí solo sí. vas a consolidar sueldos, si solo vas a consolidar prestaciones, si solo vas a consolidar productos esto, pero esto, estas cantidades dependen del orden de los productos que están aquí, ¿verdad? Ya, ya uh -huh. saben por qué. Vaya, acá marco estas cantidades y le digo agregar. Y al agregué la primera, borro en el cuadro este de consolidar la referencia anterior y me voy a febrero. Y en febrero hago lo mismo, solo Solo marco esto. ¿Por qué no marco cabecera? Porque ya en el cuadro arriba decía otra cosa. No puedo decirle que, que me ponga cabecera. Yo solo estoy diciendo los propios datos y le estoy diciendo, vaya, agrúpelos. Vale. Segunda referencia, solo los propios datos y le decís agregar. Y ahí borraje eso. Sí. Tercer mes y solo los datos, ¿verdad? Mira, y agregar. Vaya, tengo tres referencias y ya están solo los datos. No le puedo decir que me ponga la fila superior porque me va a poner febrero, marzo y abril. O sea, eso no, porque yo ya tengo encabezado allá. Ni le puedo decir columna izquierda porque los productos no van a estar a la par en el listado, a la par creo que decía IVA o costo, no sé qué. O sea, no me interesa llevarme los productos, solo esto. Por lo tanto, no le doy nada. Si le doy esquema, ya sabes qué va a pasar. Me va a salir el esquema y me va a distorsionar todo el cuadro. Entonces, no. Solo me llevo los puros datos, la matriz de datos. ¿Te acordás que una vez te dije que esto se llamaba matriz de datos? Solo me llevo los propios datos y aceptar. Y acá, mira, me traje el consolidado de los datos. En, en valor. O sea, acá no es fórmula ni nada, mira. En valor, mira. Y entonces aquí ya tengo la operación, ¿verdad? Ahora, uh -huh. abajo, abajo ya sabes qué es, mira. Eso es una, una operación de suma, le das clic ahí la copias, ¿verdad? Y donde dice total, ya sabes qué es. ¿Qué es en total? Es una operación de. Bueno, ahí es un cálculo, ¿verdad? <laughs> es un cálculo y eso está de más decirte que le das dos clics y ahí está, mira. Vaya, pero ojo, acá qué pasa. Si Vení en febrero. Mira. Mouse son 119 ventas en cantidades de ventas, ¿verdad? Si venís en fe en marzo y a mouse le decís cero ventas, o sea, no vendiste, pues cero. da lo mismo que le ponga cero o, o nada? Porque una, una celda en Excel es vacía, si la ocupa, bueno, vacía significa cero, ¿verdad? a menos que la interprete de otra manera, pero con otra función, pero una celda en Excel vacía es cero y si le pone cero, pues mejor porque ya a la vista lo tenés, ¿verdad? Vale. Como es número, puse tácitamente venta cero. Y acá ¿por qué aparece 119? Porque ese es el producto de la consolidación anterior que fue y sumó en ese momento y habían cantidades. Ahora qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué me dicen que tenemos que hacer? Para que esto, porque a Mau le, le quité yo un mes, ¿verdad? O sea, solo, mira, Mau tiene 50 de enero más 44. ¿Cuánto tiene que tener? ¿50 más 44? 94. 94, 94. porque en marzo tiene cero. Uh -huh. Ajá, y tiene 119. Pues sí, porque le. En el me en el trimestre anterior tenía hoy ¿qué tengo que hacer volver a correr el consolidado, el consolidado sí. pero tenés que tener mucho cuidado de ubicarte sí. dónde va a caer porque si te ubicas a por decir algo si te ubicas aquí te despistaste verdad y moviste el mouse y venís y le decís datos verdad porque por ahí está el consolidado datos el consolidado son las mismas direcciones y aceptar te lo va a montar ahí mira Tenés, tenés que tener cuidado del de, de área, porque el cabal está a la medida, ¿verdad? ¿verdad? Y ahí, cuidadito, ¿verdad? Y entonces hoy sí, mira, 94, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estamos, o sea, sí. en el primer ejemplo me llevé todo el cuadro, porque, pues sí, todo el cuadro era el, el formato, pero en este no es todo el cuadro, solo es una parte. Entonces, a veces no necesitas. La fila superior que son los encabezados, ni mucho menos el que está a la par. Solo necesitas los propios datos. Y este es un ejemplo de consolidar en medio de un cuadro que eh, tu producto del consolidado solo es para complementar. Pues aquí el rosado solo es complemento de lo demás, porque si lo borrás, se ya Vamos. Vale, entonces, eh, variantes. Vale, en marzo le vamos a poner 25. Ya sabemos, ¿verdad? Que tenés que venir aquí a correr consolidado. Y aceptar. Y a sumó. Mira. Bueno, 25 tenía de casualidad. Vale, otro ejemplo. Fíjate bien. Mouse. Mouse está escrito con A. Y la verdad ya no me acuerdo si va con O o no. Pero yo vengo y le voy a poner O, mouse. Mouse y en febrero dice mouse y en en otras palabras ese producto lo he escrito diferente en un mes ¿verdad? Vaya mira vaya entonces vengo y corro el consolidador ¿qué es el cambio que hice? Solo puse escribir diferente un producto voy a correr el consolidador. Me tengo que tengo que tener cuidado en donde me voy a ubicar, ¿verdad? Porque si me ubico aquí donde dice precio, me voy a pasear en los precios, ¿verdad? Ya sabes qué va a pasar. <laughs> y más si después no sé ni ni, ni, ni ni le había sacado copia a esto, de dónde voy a sacar los precios. pues vale, mira, corremos acá y le decimos consolidar y el mismo cambio. ¿Por qué no hay cambio? O si hubo cambio, fíjate, fíjense bien. ¿Hay cambio o no? Sí hubo. Vaya. Vale. El que dijo sí, ¿cuál fue el cambio? No, perdón, el que había borrado el, le había cambiado el valor. Ya me acordé. No hubo cambio porque le cambió el valor a. Ajá. mouse. Vaya. Pero el que dijo que sí hubo Eso cambio. Vale, y el que dijo que no hubo cambio, ¿por qué no hubo cambio? Eso lo fijamos en la matriz de cantidades. ¿no? Ajá. Porque ¿verdad? los productos no, no estaban dentro del... Correcto. Por esto, porque aquí es solo olvidable. estamos agarrando esto, ¿verdad? Acá no importa cómo se llame el producto. Ojo, ojo, eso sí, ¿verdad? Estamos hablando de que el producto, el nombre, lo has escrito mal. No sabes si mouse va con A o con O. Aquí da lo mismo que lo escribas así, ¿verdad? Mira, ya lo volví a poner bien. Entonces, si vos venís acá, es más, fíjate bien, acá yo puedo poner en enero Puedo, en vez de mouse, puedo poner X. Y ya sabemos que en febrero viene y en marzo. Vaya. Y aquí corro. Corro. Y mira. Y no hay ningún problema, mira. No hay ningún problema. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad?, cuando estés haciendo eso. Vaya, lo peor que podría pasar es esto, mira. Que tuvieras X en las tres. ¿Verdad? Si tenés si X en las tres, sí, porque, o sea, no hay ningún producto X, no sé, habría que ver, ¿verdad? Entonces, Pero... si yo tengo X aquí y en los demás no. O sea, recordemos que a veces puede tener, pueden haber errores humanos u otras cosas, ¿verdad? Porque no, no va a haber ningún producto X, ¿verdad? Pero como aquí yo no estoy jalando esto, entonces lo que conviene a veces es esto, mira, vaya ¿vale? acá. Fíjate bien, voy a cambiar mouse de marzo y mouse de marzo le voy a poner producto X. Vaya, mira lo que hice yo. Cuando comprobé si estos productos eran iguales a las de los cada mes, aquí de manera manual, por decir algo, en marzo me está diciendo que mouse es falso. Entonces, bueno, digo yo, bueno, y qué raro, entonces, y, y voy a ver marzo, ¿verdad? Y de entrada, sé que es mouse, el primero. Ah, XX. Entonces digo yo, no, aquí es mouse y lo, y lo pongo bien, ¿verdad? No, control C y le doy pegar valores, ¿verdad? Ay, mira, y entonces ahora vengo y estamos bien, ¿verdad? mira, Todos valores. Entonces, estos son cosas tuyas, ¿verdad? Que vas a, a hacer. No está de más. Él las puedes tener a la par y después darle así, mira. Ocultar, no está de más, mira. Ya sabes que aquí se mira algo así blanco, eso quiere decir, además que de, de, de ahí, bueno, el que se sabe el abecedario sabe que hay falta, ¿verdad? Pero el que no, <laughs> ni cuenta va a dar. Pero en Excel sí, recordemos que podemos ocultar y mostrar. Vaya, mira, yo aquí tengo la comprobación de los, digamos que cada vez que voy a actualizar esto, porque digamos que por correo electrónico alguien va a bajar y alguien me va a escribir esto, ¿verdad? Y esto y esto pero yo aquí estos tres los tengo ocultos, un ejemplo, ¿verdad? ocultar, vale los tengo ocultos y hoy quiero verificar si realmente corre el consolidado, ¿verdad? Veo que todo está bien o corre ya tú. Pero si yo quiero verificar, fíjate, que de verdad los productos se llaman igual, entonces esto lo no muestro y digo verdadero. Ah, entonces aquí no ha habido cambio, digo yo. Ahora, si alguien acá en vez de escribir este 25 Tenía que haber sido 52, o sea, escribió al revés, ahí sí ya no podemos hacer nada. Porque ya es un, 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 un eh, ya no es un error que. O sea, digitó mal, pues, mira. Porque 25 no es lo mismo que 52, ¿verdad? Entonces aquí, obviamente, lo más que te queda es volver a correr el consolidado. O sea, yo cada vez que actualizara esto, correría el consolidado por si las moscas, mira, ahí sí ya cambió, ¿verdad? Entonces, como te digo aquí, cada quien va a buscar algunas maneras alternas de hacer, otro lo podría hacer de otra forma, etcétera, etcétera. Es más, alguien, alguien eh, podría ver si, si cambia el listado y, y dice, mira, ¿por qué no pasamos las cantidades para acá? Y ya sabemos por qué va, verdad. Si quiere que estén los productos a la par y la cantidad, ya sabes que por lo que va es para para agarrar estas dos cosas, ¿verdad? Bueno, entonces eh, estamos, esta es un, un otra aplicación que puedes tener para consolidar, para no venir y estar haciendo suma de cuatro o más. Es más, porque son tres, es poco, pero si fueran veinte. ¿Verdad? Bueno, estamos sí. con este ejemplo. Sí. Vaya, chévere. Pues entonces, eh, ahorita lo que nos queda es esto, miren. Eh, ya vemos que en el manual... Terminamos lo que es la semana 13 en este día. Oh, pero mañana es viernes, continuamos con, con clases. Cuando digo semana, sería por los contenidos, ¿verdad? Entonces comenzamos con el último contenido, ¿verdad? Que sería desde la semana 4, que sería de mañana viernes en adelante, cinco clases. Y aquí están, ¿verdad? Lo que es tablas básicas y tablas dinámicas. Vamos a ver un poco de lo que están las dinámicas y lo que son los gráficos dinámicos. Esas cosas son bastante útiles. Esa es otra manera de consolidar, fíjate, y es más rápida. Pero, como te digo, dependiendo del proceso, vas a ver qué ocupa y qué no. Ahora, en la plataforma, esto, esta clase de ahora, va a estar mañana, ¿verdad? Aquí está de consolidar datos y está lo que hemos hablado. Eh, venís y esto va a estar la clase aquí mañana en el YouTube. Y las preguntas aquí las hicimos, no hago foro de preguntas. Y acá tiene el laboratorio de esto. ¿Verdad? Lo contesta. Tres preguntas tiene, ¿verdad? Y pues eh, no tiene un acumulado, mira. Veamos, siguiente. se pasa de un solo al otro tema, entonces no hay un acumulado, pero la otra semana quizás podrían ser. Entonces, salgan con todos los exámenes pendientes que tienen ahí, si no los han tenido hacer porque la otra semana sí de recuerden que es requisito las notas. Cierran el cerramos el curso la otra semana, ¿verdad? Y si no has hecho las notas, las notas están en la plataforma, lo que hago yo es solo pasarlas y paso mi informe, ¿verdad? Y también la asistencia, ¿verdad? Por ejemplo, alguien vino y no se conectó todo el mes, o sea, aunque mande las notas, no, no va a pasar porque no estuvo conectado. Pues la asistencia es esta. Yo he puesto la cámara ahorita y aquí está la asistencia. Entonces eh, sería, sería feo pues de que no hicieran los exámenes, porque la idea es también ubicarse más o menos como va, ¿verdad? Uh -huh. No es difícil los exámenes, solo le vas a leer, leer bien, ¿verdad? Porque si lees rápido y le das al Tim Marín, es tu nota. Leer bien porque a veces hay cascaritas. Y contesta, pues. Ahora, el de ahora, si lo contestas hoy, hoy antes de dormirte o mañana temprano, o sea, en el día, lo vas a poder hacer, pero imagínate, estás contestando fuera de, de, de varios días, ¿verdad? No te va a costar. Bueno, voy a pasar a asistencia, me dice presente el que esté. Andete Jesús Flores Rodríguez. Presente. Muy bien. Carmen Elena Bermúdez Humansur. Carmen Elena Catota Quintana. Presente Liz. Muy bien. Cindy Lisbeth Méndez Cerón. Presente. Muy bien. David Otoniel Andaverde Cruz. Presente. Ok. Bien, Ricardo Pérez Valdés. Elena Sofía Cruz Velázquez. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Muy bien. Gabriela María Romero Bolaños. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien Katy Vanessa Orellana Anaya Presente licenciado Muy bien Kiria Elizabeth Flores de Marroquín no, 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 no. María del Carmen Flores de Salinas Presente Muy bien Mario Andrea Israel Funes Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Roy Gel López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Liborio. Wilber Adonay Donayes Solórzano Presente. Muy bien. William Enrique Pineda Martínez. Presente. Muy bien. William Fernando Cabrera. Eh, en el chat te escribe. Okay. ¿Alguien que esté y no lo haya mencionado? Presente, no sé si me, a, a mí Ed, me anotó. Edwin, Edwin. Déjeme ver. Ah, sí, aquí está. Le había puesto falta. <laughs> bueno, estamos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Todos estamos? Gracias. Bueno, lo que estamos presentes, ¿verdad? Bueno, entonces eh, sería todo por el momento. Nos veremos mañana. Pues mañana sí le voy a tener que mandar a un, un archivo en WhatsApp. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Gracias. Noche. Sí. Sí. Buenas noches.